Esto es Que te valga verga. Creativo, formato de entrevistas o podcast para el canal de Roberto Martínez, el cual es conocido por ser youtuber, conductor de podcast, autor de libros y líder de opinión. En lo personal me gusta bastante la forma en la que fluyen sus pláticas. En esta ocasión el invitado es José Antonio Badía. Disfrútenlo y les pido de favor vayan al video original, el cual les hará cambiar un poco la forma de ver las cosas. Pero qué miedo. Digo, este podcast se llama Creativo y tú sé que eres una persona muy creativa. Tengo maestría en procesos creativos. Fuiste también maestro de arte, ¿no? Ajá, maestro de arte y luego estudié maestría en procesos creativos. ¿Crees que la creatividad pueda llegar a ser simulada por la máquina? Híjole. Aquí, antes de que entremos, nos vamos a meter al mismo terreno que hablamos la vez pasada sobre el determinismo de la realidad. Ajá. Porque creo yo que hay parte. ¿Tú qué crees de esta...? Pues mira, ya empezaron, ya he visto AIs que escriben libros, que componen canciones. Le dices, escucha Chopin por 3 días seguidos y luego compone una canción. Sí. Escribe un libro como Stephen King después de leerlo. Y son cosas nuevas. Y porque diría, no, pues está imitando, ¿no? Pues no está imitando, todos hacemos lo mismo. O sea, sí. Stephen King leyó a un chingo de personas y luego escribió él y ahora él es Stephen King. Porque la creatividad de ahí viene, ¿no? Absorbes y luego lo pasas por el filtro que eres tú y sacas y resuelves un problema. Sí. Para mí es la creatividad es eso, ¿no? Agarras una idea de algún área de conocimiento, ajá, lejano de algún otro proyecto, la extrapolas y la aplicas a una instancia personal. Exactamente. Y alguien muy, muy creativo va a tener otro tipo de filtros y es muy bueno para resolver. Sí. Le digo, la magia es que tu voluntad se haga realidad. Okay. Okay. Entonces, toda la magia como la conoces, estaba hablando de magia, ¿no? Ajá. De que tu voluntad abracadabra. Sí, decir de que muévete la cámara y se mueve. Sí, eso es magia porque mi voluntad se está haciendo realidad. Sí, el pedo es lograrlo, ¿no? Sí, necesitas, claro, mucha disciplina y todo. Entonces, todos los aspectos mágicos, las disciplinas mágicas, ya sea hermética, vudú, santería, ¿verdad?, buscan lo mismo, que tu voluntad se haga realidad. Ese es como el máximo axioma. Aunque verdaderamente es sobre liberar la mente y pensar mágicamente. El punto es que la magia acá os dijo, a ver, todas esas mamadas de ponerte una capa morada que es hecha en una luna llena con piel de borrego virgen, una navaja plateada, eso lo inventaron estos cabrones para hacer difícil que cualquiera se meta a esta disciplina, porque es una disciplina, es una forma de ver el mundo. Y obviamente se hizo elitista y no querían que se metieran, ¿no? Esto pasó con los herméticos, uh-huh, cuando estaba Aleister Crowley y todos estos güeyes. Y el vudú es exactamente lo mismo. Todos buscan lo mismo. Entonces, la magia caos es la magia pop. Y la magia caos lo que te dice es, básicamente, lo único que importa es que creas. Cambia la forma en que ves el mundo y cree. Y tú puedes hacer que pasen cosas a tu favor. Tú le vas dando por un lado. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Hice un sigilo, que es como un símbolo mágico como para concentrarte. Y la magia no va en contra de las reglas de la física. Y funciona con probabilidad. Dentro de mis ratos libres, donde simplemente no sé qué ver en internet, encontré este video que vale la pena completamente si eres amante de los animales. Son 16 minutos de videos random de animales que les encantarán. Hey. Hi there. Oh, what a funny cat. Oh, she's not. Oh, so sorry about that. Oh. Oh, you're right. Oh. You are. Yeah, shut up, honestly. You're gonna, you know what? Next summer, you're gonna be wearing your Maggie, why are you laying like that? You look so sexy. Sexy. Wow, 이 집 마사지 너무 잘해주네. 쟤. 전문 마사지사예요? Black Pistol Fire, banda canadiense de rock formada por solo 2 integrantes. Ya anteriormente los había traído al canal con una canción algo relajada. En esta ocasión les traigo una versión más rock de la banda. Espero la disfruten. Five things I can't tell.
Five years I've been told you were nothing but a some cold stepping song. But you never thought that I could be the one who let you down. So go and use me up. Every line that comes is another one to bear the deep down. But nothing when you play too rough. Said I like it when you play too loud. So tell me when you heading out. See, like it when you play too much. Tell me when you heading out. Simple made my heart. From my head with a clean cut. Now it's beat up. Coming weak in my will, and I'll pay no mind. Just the way I like it. Bet you never thought that I could beat them on and let you down. So go and use me on. Every line you cross is another one to bear the deep down. I like it when you play too rough. I said I like it when you play too rough.